Muy buenas tardes, compañeros regidores de la Comisión Integrante de Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales presentes. Y como invitado tenemos al regidor Juan José Sánchez García, agradeciéndole su presencia y asistencia. Les convoco y cito a la sesión de comisión que se llevará a cabo para el día miércoles 2 de agosto del 2023 a las 12 horas en la sala de regidores en esta presidencia municipal para el estudio, análisis, discusión y dictamen del asunto que se enlista, que es el de Reglamento de Turismo Municipal de Tuxpan, Jalisco. Agradezco la presencia de nuestra compañera Neiva Teresita Magaña Cárdenas. Como orden del día, primero, lista de asistencia. Segundo, declaración del quórum legal para sesionar. Tercero, propuesta de dictamen de la iniciativa de nuevo reglamento de turismo para el municipio de Tuxpan, Jalisco, y la revocación del previo. Cuatro, cierre del acta. Por lo cual paso a la lista de asistencia. Licenciada Nayeli Lizeth Ramírez Macías, les informo que recibí mensaje por el cual, por compromiso personal, no podrá asistir, por el cual solicito se justifique su inasistencia. Licenciada Neiva Teresita Magaña Cárdenas. Licenciado Abraham Demetrio Medrano Guzmán, quien también recibí mensaje de que no asistirá por compromiso personal, cual solicito su comprobación de inasistencia. Licenciado Pavel Evangelista Campos. Presente. Como invitados especiales también tenemos al ingeniero Ricardo Fabián Ortiz. Presente. El profesor Antonio Martínez Guzmán. Y también como invitado al regidor Juan José Sánchez García. Gracias, presente. Por lo cual declaramos que se forma el quórum legal para sesionar y damos apertura a la sesión. Bueno, comentarles que el reglamento que pongo a disposición y presento a la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, se los compartí vía WhatsApp, que es nuestro medio también de sesionar y cuál tiene los fundamentos legales para que se analice. En comentamos que principalmente lo estamos regulando porque queremos sostener y regular el marco que nos permita, como número uno, impulsar proyectos, programas y actividades en materia de turismo. Como número punto dos, generar proyectos, actividades y programas de conservación, mejoramiento, protección, progreso, aprovechamiento de los recursos activos turísticos del municipio, preservando el equilibrio ecológico, social, cultural y artesanal de los lugares que se traten. Como número tres, promover el turismo colaborando al fortalecimiento del patrimonio histórico, artesanal, natural y cultural del municipio a través de los medios de comunicación y diversas plataformas publicitarias. Como número cuatro, regular la actividad turística a través de la creación de registros de prestadores de servicios públicos y de las declaratorias de zonas de desarrollo turístico del municipio. Cinco, fomentar de manera prioritaria las acciones de planeación, programación, capacitación, concentración, verificación y vigilancia del desarrollo turístico. Seis, impulsar la inversión económica externa
e interna a través del manejo de proyectos viables para el crecimiento y progreso continuo del municipio. 6. Proteger el patrimonio turístico de acuerdo a los principios de sustentabilidad. 8. Aportar al mejoramiento de la calidad de servicios turísticos con capacitación e información. 9. Promover la formación y la especialización de los profesionales del sector. 10. Orientar con información correcta y adecuada a los turistas, cualquiera que sea de su procedencia. 11. Ordenar la actividad turística a través de la creación del registro de los prestadores de servicios turísticos, así como la declaratoria de zona de desarrollo turístico del municipio. 12. Establecer la coordinación de las dependencias del municipio para la aplicación y el cumplimiento de los objetivos de este reglamento, así como las autoridades estatales, federales y agentes económicos. 13. Proteger a los usuarios del turismo. Principalmente estos son los objetivos de este reglamento, el cual consta de 61 artículos y 4 transitorios, lo cual solicito a esta comisión que se eleve al pleno para que se apruebe tanto en lo general como en lo particular por los integrantes del órgano colegiado. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto. Cedo el uso de la palabra. Adelante, ingeniero Ricardo Fabián. Bien, bueno, más que nada, pues reconocer, ¿no?, el trabajo que se ha hecho en materia de turismo, que hay mucho que aportar, hay mucho que aprovechar, hay mucho que hacer en esa temática. Considerando que Tuxpan, como un pueblo originario, tiene mucho que ofertar, pero claro que aquí viene la parte interesante de la organización social, de los prestadores de servicio y la función que como Administración Pública Municipal tenemos en este momento para poder aprovechar esta ventana o este escaparate. Señalando también que sale otro concepto de pueblos mágicos que tiene una connotación también interesante, pero más que pueblo mágico Tuxpan, yo creo que debemos de trabajar y fortalecer el concepto de pueblo originario, que es lo que nos caracteriza y que pudiera diferenciar del resto de los demás destinos turísticos. Con todo ese potencial que se tiene, potencial natural, cultural, historia, tradiciones, costumbre y la calidez de la gente. Y todo englobado pues en ese reglamento en donde pues la idea es de fortalecer esta área económica con todo ese bagaje que tenemos aquí como Tuxpan. Excelente y adelante, ¿no?, con ese reglamento. Ya para lo que corresponda a su aprobación. Sí, muy amable. Cedo la palabra al licenciado Pavel Evangelista. Gracias, presidente de la comisión. Nada más que una vez que me impuse el contenido del reglamento que se pretende aprobar en la sesión de pleno del ayuntamiento, quiero felicitar porque es el marco regulatorio para la explotación del turismo en nuestro municipio, asimismo para incentivar, promover, apoyar, regular e impulsar esta área del sector turístico y económico en los rubros de gastronomía, tradiciones, cultura y como pueblo originario que nos distingue. Por lo tanto, yo estoy a favor de que se eleve como propuesta de dictamen para que el pleno del ayuntamiento pueda discutirlo tanto en lo general como en lo particular. Gracias, es cuanto. Gracias. ¿No? Bueno, pues reconociéndonos como somos un pueblo en el cual somos anfitriones y realmente este reglamento nos va a dar
a promover y darle un impulso más a nuestro municipio. Es fundamental que lo regulemos y gracias a todos ustedes por estar aquí, por colaborar en este reglamento, el cual vamos a elevar al Pleno para su aprobación, tanto en lo general como en lo particular, por lo cual solicito su votación al respecto. A favor. Bueno, por mayoría se eleva y se queda sentado en el acta que se elevará al Pleno para su aprobación de este dictamen, a favor de este reglamento. Como número 4 es el cierre de la sesión, por lo cual solicito ponernos de pie para dar clausura a esta comisión. Y siendo la 1:16 del miércoles 2 de agosto, doy por clausurada los trabajos de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales. Gracias.